Los videojuegos han formado parte de nuestra vida y ya son parte de toda una cultura. Con el aumento de la tecnología, ha pasado a ser un simple entretenimiento a todo un estilo de vida. Aquellas personas que basan gran parte de su vida en estar conectados en la red y en los videojuegos, se les conoce comúnmente por el nombre de geeks. ¿Has estado en eso todo el fin de semana? ¿No deberías socializar con tus amigos? ¡Estoy socializando, estúpido! ¡Estoy en WMORPG con gente del mundo entero! ¡Me pongo XP con mi gente usando TeamSpeak! No soy un estúpido. Un geek es una persona a la que le gusta mucho la tecnología. Y la imagen del geek proviene muy directamente de lo que la cultura pop se ha llamado el nerd, ¿no? Finalmente no dejan de ser estereotipos que se convierten en arquetipos de conducta, de gustos y de forma de conducirse por la vida. Regresando, el geek es alguien que le gusta mucho la tecnología, sabe de tecnología, sabe manipular mucha tecnología, muchos aparatos, muchos gadgets, se les suele llamar también, y que además tiene un imaginario personal que depende esencialmente de las referencias ligadas con la tecnología. Gracias al rápido avance tecnológico de videojuegos y las computadoras, la cultura geek se ha expandido casi inconscientemente a gran número de la población mundial. Para muestra, un botón. Dígame quién en el auditorio no tiene un USB. Ok, con mi punto demostrado. ¿A qué quiero llegar con esto? Esta cada vez más moderna y sofisticada tecnología nos va facilitando la vida, desde las compras hasta viajes alrededor del mundo. Todo esto ha llegado a un punto que hasta socializar se ha convertido en algo posible desde casa, con los videojuegos en línea y los siempre divertidos chats. ¿Hasta qué grado ha sustituido la tecnología a la vida real? Escuchemos el siguiente testimonio, anónimo. Pues mi experiencia con las computadoras es que me he hecho adicta desde que uso el MySpace. Dejo prendida la computadora desde que me levanto, me meto al Messenger y me meto al MySpace y estoy esperando comments y si no tengo me estreso y estoy todo el día y toda la noche hasta las 4 de la mañana y luego duermo como 4 horas para despertarme otra vez a meterme al MySpace. Abrumador. Y si eso no es suficientemente escalofriante, a veces la tecnología puede convertirse en una salida de la realidad. En el mundo exterior soy un simple geólogo, pero aquí soy Falcon. Le preguntamos al profe Mario Bogarín qué opina acerca de que las personas se sumerjan tanto en su mundo virtual. Yo opino que a veces no queda de otra, ¿verdad? Nos encontramos también en la época del individualismo, se dice, que per se yo no le veo nada de malo, ¿no? Pero eso implica además pasar mucho tiempo en compañía de seres y de aplicaciones tecnológicas que llenan ese vacío de las relaciones sociales. Con la cultura geek expandiéndose a más no poder, al igual que la tecnología, nos preguntamos, ¿qué está haciendo México económicamente para aprovecharse de esta situación? El 97% de los jóvenes de América Latina de entre 9 y 14 años consumen videojuegos. Los videojuegos cuentan con una muy exitosa industria que en los últimos años ha estado generando más dinero que la del cine. La industria de videojuegos representó un valor de 27 mil millones de dólares mundialmente en el año 2005. La industria está compuesta por diferentes productos que utilizan distintas plataformas. Las consolas estáticas, la PC estática, la PC online y los productos inalámbricos o portátiles como el teléfono celular o las consolas portátiles. Immersion Games, una industria mexicana de videojuegos cuya sede está en Guadalajara, Jalisco, informó que será la primera en lanzar al gran mercado un videojuego con temática 100% mexicana para público latino. Aseguraron que el videojuego se estrenará en 2009 y que la producción tuvo un costo de 2 millones de dólares, con expectativas de generar ganancias por 8 millones de dólares. La elaboración de videojuegos en México es casi nula porque desarrollar un producto requiere una inversión similar a la de realizar una película. Por eso, dicha producción todavía se puede contar con los dedos de las manos. Solo un tercio de las empresas creadas por jóvenes, que en promedio tienen 23 años, de Guadalajara, Monterrey y el Distrito Federal,
comparten este jugoso mercado mundial que se perfila para generar ganancias por $1 billón anuales en el 2010. Actualmente, México cuenta con un mercado de 15 millones de jugadores y en 2 años ocupará el 5º lugar en el mundo de venta de videojuegos legales. Eso lo saben los empresarios de software, por lo que se ha ido generando en el país esta pequeña industria de videojuegos, que es el nuevo paso a los videojuegos y el mundo virtual del futuro. ¡Hola, bestia! Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines,